chicos, pasaríamos por aquí con la segunda parte, teóricamente, de Hanzo Top Global. Aunque bueno, puede ser que la meta en primera, ya sabéis cómo soy. Así que bueno, vamos a ver este Hanzo Jalagansos peleársela. Uy, la cama, hostia, Exmorte, fuiste, valiste verdura, chaval. Valiste verdura, chaval. Bueno, se tira con todo, le hace bastante daño el Hayabusa, que se le va a intentar ir a por él. Le tira la última y se escapa yéndose hacia el lateral. Y bueno, estamos aquí ante un Hayabusa, ante un Hanzo de 80% de winrate, cosa que no es para menos. 80% de winrate, una auténtica salvajada. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Bueno, se tira con todo, la enganchada es buena. Podría matar a Edith, se va directamente a por el Hayabusa, que no sé si tiene sombra, podría tener, no tener. Le intenta perseguir, le tira al zoneo, no es suficiente y se debería de volver a largar. Aunque cuidado, cuidado que te matan. Se tira con todo el todopoderosísimo Kufra, gana tiempo, llega al resto, así que termina siendo un doble asesinato para el Valir. Bueno, dos por dos, al final es 2x2, porque el Cecilion también saca kill. Así que 2x2. Bueno, el Exborg que acaba de iniciar la tortuga, no sé por qué la ha iniciado el pendejo, o sea, no entender por qué la ha iniciado. Abajo se acaban de reventar a la pobre Leslie y claro, es que tienes a, tienes al Hayabusa literalmente sin... O sea, el Hayabusa está sin rabia, sin ira, sin sangre, como queráis llamarlo. Entonces, pues no sé si es lo más factible. Va a ir directamente a por el Cecilio. Espérate, que quiere... ¿Quiere llevarse? ¿En serio? A menos que tire la retri, no se lo lleva, ¿eh? Vale, ahora sí. Pero sí, le persigue el Hayabusa, le tira la ultimate, aunque no tiene suficiente daño. Le tiene... ¡Espérate, cuidado, que llega por otro al Martis! Y le mata. Exbor pendejo. Exbor pendejo. Asesinato triple. Que se termina llevando el Martis. Bueno, le tira la... No sé si lo llega a matar. De hecho, creo que debería matar a Leslie. ¡Ojo, un disparo! Vale, se saca el shutdown. Ok, justo a tiempo, al menos se saca el shutdown. Bueno, tira la ultimate para acumular más rabia. Para el que no lo sepa, la ultimate de Hanzo te da rabia, te da ira, te da lo que sea. Y por eso la mayoría de Hanzos, cuando salen de base, tiran la ultimate para poder cargar más rápido. Por si alguien no lo sabía, lo vuelvo a repetir. Sabe que hay mucha gente a día de hoy que todavía no lo sabe. Así que bueno, lo digo de nuevo. Pues bueno, vamos a ver, el señor Hanzo, sí, el señor Ganso tiene la retribución, así que podría pelear. Podría ser buena por parte del Kufra si la hace. Nada, tenía que haber tirado Flicker. ¡Ojo, se mete con todo! ¡Podría robar! ¡Termina robando! El Hanzo también mata a la Edith al mismo tiempo. ¡Ojito que le están buscando las cosquillas! ¡Quiere matarle ese Martis y termina muriéndose! Así que el equipo azul se vuelve a colocar arriba y el señor Hansito, que sale bien airoso de su jugada. Bien, pues nada más, deja ahí los pinchitos para sacar un poco de oro residual, aunque quiere ir ahora a por el Clint, que le podría pillar, de hecho le debería de matar. Termina siendo kill para el Hanzo, se coloca con su tercera kill, consigue ya, ahora sí que sí, la guadaña de corrosión. Le falta la cazadora de demonios y el bastón dorado para tener la Trinity de ítems de DPS. Bueno, aquí le acaba de reventar el Cecilion, que está dando, joder, el Cecilion, poca broma, pero el Cecilion está jugando, está jugando bonito, ¿eh? Bueno, se tira con todo por él, le tira la retribución, pero acompáñale, pendejo Kufra. Ahora sí, bueno, saca la racha de asesinatos, el Hansito saca la racha de asesinatos, le puede meter zoneo, sí, le mete zoneo, aunque se traga ahí al cangrejito, se tiene que echar atrás, no tiene la ulti, en un segundo tiene la ultimate, a partir de ahí sí podrá pelear, tira la ultimate, cuidado que va directamente a por el Clint, lo está a punto de matar, se tiene que ir a la zona, perfecto, le mata cara a cara porque fueron a buscar su cuerpo. 2000 de IQ por parte del Hanzo, 2000 de IQ por parte del Hanzo, Dios, vaya jugador te se ha metido, Se ha ido directamente a por el Clint y ha dicho, ah, bueno, que vais a por mi cuerpo original. Y ha hecho pan, ha hecho intercambio y le ha matado el Clint cara a cara. Pues bueno, nada más, de momento, joder, qué bien juega el Hanzo este, Mira que al principio se le ha complicado un poco la cosa en una jugada, pero joder, rápido se ha puesto duro, Mi colega el Hanzo rápido se ha puesto duro, Bueno, va a llegar en 5 segundos la próxima tortuga y aquí vamos a ver cositis.
Aquí vamos a ver cositis. Bueno, inicia por aquí la tortuga, el coleguita Exmor. Que bueno, no es la primera vez que inicia la tortuga. Tiene síndrome de jungla. Tiene ahí síndrome de jungla. Se piensa que es jungla. Pero bueno, ojo, se puede tirar con todas, todas. Cuidado, se tiene que largar. Lárgate el cuerpo original, si no te matan. Ahí está. Bien, bien, bien. Inteligente, inteligente. Jugando inteligente. Bueno. Ojo, le pega un par de disparos el Clean y se va como una ratilla. Ahí pega un par de disparos y dice, me voy, y se va. Bueno, el Hayabusa, que no sé si aquí se está buscando al Valir o está buscando al Hanzo, aunque creo que está buscando al Hanzo, más que al Valir. Y bueno, vale, continuamos, está la Edith por aquí metida, creo que la ha visto. Le va a intentar buscar las cosquillas, no, se va directamente a por el Clean, la acaba de enganchar. Podría valer verga al Clean, sí, porque le tira la retribución, ojo, le esquiva perfecto y mata a la Edith también, asesinato doble para... Dios mío, asesinato doble para el Hanzo. Y encima se roba el bufo azul como buen malandro. Así que nada más, 11 a 13. El Hanzo va pletórico. 7 bajas, 2 muertes, 3 asistencias. Se acerca por aquí el Martis. Chaval Martis, ¿pero qué acabas de hacer? ¿Pero dónde te sentaste, Martis? ¿Pero dónde te sentaste? Acaba de ver el Hayabusa y casi lo revienta. Va a ir ahora sí que sí a por el Cecilio, que con una primera a lo mejor lo puede matar. ¡No! ¡Liada del Hanzo! ¡Se le fue al cuerpo! Tenía que haber cambiado o haber dejado de chasear. ¡Ay, ay, ay! Liada tremenda. Liada tremenda por parte del Hansito, ay, 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 pero bueno, hasta los mejores cometen errores, chicos, los mejores también cometen errores y cede ese shutdown tan importante. ¡Ojo! Kufra, ¿qué acabas de hacer, hijo mío? Vale, lo está pegando contra la pared, le pega la primera, mete la pasiva y el Valir se da la vuelta para matarlo, o lo tiene complicado. Pega el salto, Valir, francotirador, se lo termina sacando el Exmorph. Shutdown que se marca el Exmorph. Bien, eso sí, cuidado porque el Cecilio le va a estar acosando el bufo azul. No va a permitir que se lo haga bajo ningún concepto. Espérate, que bajo ningún concepto mis pelotas, porque ahora va a ir directamente a por el Cecilio y lo termina matando. Termina fulminados al Cecilio, que le quería impedir el bufo azul, y le sale mal la jugada, se muere. Bueno, el Hanzo que, bueno, ya le falta el bastón dorado, ya tiene la trinity de ítems de DPS. Bueno, pilla por ahí al bufo rojo, tira la última y puede ir a buscar al Clean. ¿Irá por el Clean? ¿Puede ser? Pues no, va a hacerse el bufo azul, va a intentar robarlo. Pero vaya que está aquí el Hayabusa con todo, de todas, todas. Y nada, se termina muriendo el señor Ganso. Se tiene que volver a su cuerpo ralentizado y estuneado. Y a seguir peleando, de momento 8 bajas, 3 muertes, 4 asistencias, mucho cuidado, le mete el zoneito, la ulti la tiene, sí, tiene la ultimate de nuevo, se puede meter con toda, puede reventar a la Edith, no se termina llevando el Valir, se tiene que cambiar de cuerpo rápidamente para evitar que le enganche ahí el Hayabusa, se podría morir, no, no se muere, ¿por qué no le ha disparado? ¿Qué coño le ha pasado a la Leslie? ¿Por qué no le ha despegado? Yo creo que con los tiros teledirigidos lo mataba, pero bueno, nada más. El Hanzo va a aparecer por aquí abajo. No le da ninguno. De hecho, le podrían buscar, ¿eh? Es peligroso porque te viene el Hayabusa. Te mete... A ver, ¿qué emblemas tiene el Hayabusa? Vale, tiene los de objetivo aislado, así que peor todavía. Si le pilla al Hanzo sin nadie cerca, lo revienta directamente el Hayabusa con esos emblemas, ¿no? Bueno, al final se escapa el Martis. Va a aparecer el Fufo azul, así que al lío. No sé si le está esperando. Sí, le está esperando como por la parte del bufo rojo, aunque de momento no tiene que ir. El Hanzo ahí no tiene que ir ahora mismo. ¡Ojo! Quiere ir a por el Cecilio. No sé si le va a pillar, le tira retribución, lo va a intentar matar. A puntito está el Hayabusa, que más o menos se da cuenta. La han visto rapidísimamente. Se va a tener que largar el Hayabusa. Va a aparecer la Leslie. ¡Hostia, la Leslie! ¡Madre mía! El focus que acaba de meter la Leslie. Que da miedo la liada que ha pegado ahí. Bueno, tira la última y del Hanzo va a intentar buscar a toda costa. Espérate que puede haber pillado a dos jugadores. De momento pilla la Edith. La Edith que pilla un salto, pega un salto y se larga. Bien. Ahora sí, a pegarle al osito Yogi. En cuanto a kills igualados, en cuanto a oro igualados, aunque un poco más a favor del equipo rojo. Se traga ahí a ese minion. Y nada, ya tenemos por aquí al Lord,
Y creo que va a llegar el momento de peleárselo todas. Ahí le pegándole todos, ahí pegándole todos durísimamente. Podría matar, termina matando al Martis. Y esto que termina siendo kill para el equipo rojo, se quedan sin un Martis muy importante para... para que vaya de frente. Ojo a la Edith que se acaba de comer al Kufra. Le podrían pegar. El Hayabusa está ahí. Aunque espérate que se acaba de dar cuenta de dónde está. Pegándose uno contra el otro. Se pega al otro lado. Le termina matando el Hayabusa. Se escapa con las sombras. Y liada por parte del equipo azul. Que no había nadie ahí zoneándole. Y hostia, vaya leñones que... ¡Vaya leñones! Vale, bueno. Ahora Leslie se está pegando un poco más. Pero vaya leñonazos que están pegando ya algunos por aquí. Vaya castañazos que está pegando el Cecilion también. Poca broma, que el Cecilion no va mal, si no me equivoco. Va 4-2 el Cecilion. Y lo peor de todo es que cada segundo que pase, más fuerte va a ir pegando el Cecilion. Cada minion que está aquí, más fuerte va a pegar. Bueno, la Diz que se quiere tirar hacia adelante. Creo que el Valir le debería de haber visto. Creo. Debería. Y bueno... nada, va a acumular un poquito de rabia por aquí el Hanzo. Se traga el bufo rojo, va a hacerse al osito Yogi. Espérate que se han iniciado el lore. Vale, va, hostia, que va el bufo azul. Va el bufo azul, se lo va a intentar robar. Le quita el bufo azul, se ha gastado la retri. Hostia, pues no se ha gastado la retri. Así que ahora mismo el Hanzo no tiene, bueno, el Hanzo no, el Hayabusa no tiene retri. Podrían intentar aprovechar para... ¡Hostia! El Martis que le puede haber pillado con el carrito del helado. Objeto que le acaban de regalar un Ferrari. ¡Ojo que acaba de pillar a muchos jugadores! Con el zoneo podría intentar matar al Cecilion, pero poco le ha faltado. Se destruye una torre. El Aceborn está haciendo split push. ¿Pero qué le pasa? ¡Se muere la Edith! Pero el Aceborn está haciendo split push. ¿Qué coño es esto? Tiene que tirar la ultimate para intentar robar. Tiene que tirar la ultimate para intentar robar. Espérate que se ha ido. ¡Podría intentar robar! ¡No! ¡Le sale el robo! Termina siendo Lord para... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Podría ser buena? Y no, generalmente no es buena. Pues nada, a punto de reventar esa inhibidora. Pero el problema que tienes es que te va a venir un Lord mejorado ahora mismo. Te va a venir un Lord mejorado rico. Que te va a costar muchísimo frenarlo. Y más con el Cecilion ese. ¡Ojo! El Esbor se tira con todo por el equipo enemigo. Explota, no consigue cazar a nadie. Pero mucho cuidado. Intenta matar al Martis, casi lo consigue. Se queda stuneado y slowweado, pero espérate, que la Leslie ahora sí que sí. Está pegando fuertísimo la Leslie. Uy, corre, que te pilla el Hayabusa y te funde. Bueno, la Leslie, que ahora, bueno, sí, está haciendo su función de pegar el late. Hostia, vaya leñonazo la acaba de pegar. Se puede dar la vuelta, podría ir. Incluso, no, aparece el Hayabusa, le tira la última y de hecho a punto de pillar al Hanzo. Si se llega a pillar solo, lo mata. 100%, ojo, se muere el Hayabusa. Mano de la Leslie, que golpea un montón. Se tira hacia adelante con todas el Aceborn. Lo va a intentar el Valir, que incluso ha fliqueado hacia adelante. Madre mía, lo que pega, lo que podría pegar. Madre mía, lo que está haciendo el Hanzo, que les está pegando de todas. Ahí uno contra tres sin camiseta. Maja doble que se marca. Se mata casi. Bueno, al Martis le faltaba un coso o un poco, pero se mata casi para sacar la triple kill. Y aguantan este Lord. Bueno, hostia, tú. Que lleva casco guardián, no me jodas. Lleva casco guardián, de verdad. Tú, ¿y se va a hacer casco guardián y se va a hacer una armadura antigua, en serio? ¡Joder! Madre mía, con el Hanzo tanque. Mira que lo había escuchado. Mira que lo había escuchado en leyendas urbanas. Mira que había escuchado en leyendas urbanas lo del Hanzo medio tanque o tanque, pero bueno, lo estamos viendo aquí. Espérate, ¿le ha robado el bufo? No, no le ha robado el bufo rojo. ¡Tú, madre mía, tú! ¡Que se hace real! ¡Se hace real la leyenda del Hanzo tanque, brother! Se hace real la leyenda del Hanzo tanque. Aquí, espérate, le podría pillar. Es muy buena. Depende del zoneo, nada. Pues bueno. Hostia, tú, que es real al final la leyenda del Hanzo tanque, no me jodas. Ahí le puede tirar la primera y tragárselo. Ahí está. Hostia, tú, que es real la leyenda del Hanzo tanque. ¡No puede ser! ¿Quién se iba a esperar este? ¿Quién se iba a esperar esto? Eje, va por el Edith, le hace buen daño, Dios. Uy, casi le bloquea ahí el knock up. Y bueno, le baja casi la mitad de la vida.
Y de hecho creo que ha tenido que tirar la ultimate para evitar que le revienten, aunque va a aprovechar la edit para intentar reventar al Kufra. Se va a morir, se podría morir, se debería de morir a manos de el Valir, pero mucho cuidado porque el Hayabusa está por aquí detrás. No, ya lo ha visto, ya lo ha visto, ya lo ha visto, ya lo ha visto, ya lo ha visto. Espérate, que le puede meter la primera, podría ser buenísima. Le termina deleteando la Leslie. El Hayabusa, que no tenía sombras parece ser para escapar. Si no, no sé por qué se ha tirado tan hacia adelante y más sin compañeros. Y bueno, le toca sacar ese buffo azul indispensable para este Lord. Y nada, se traga ahí al bufito azul, pega un par de disparos para pillar visión la Leslie. Vamos a ver la ultimate, va a llegar la ultimate por parte del Hansito. Va a intentar buscar al todopoderosísimo Cecilion. Y nada, bueno, gana tiempo, gana tiempo. Al fin y al cabo gana tiempo. Bueno, el resto del equipo se está haciendo el buffo, que la verdad es lo más, el buffo digo, el Lord, que es lo más inteligente, la verdad. Le toca golpear con todo y efectivamente tenemos armadura antigua y casco guardián para el Hanzo, por lo cual Hanzo tanque es una realidad, chicos. La leyenda urbana se hizo real. Pues bueno, el Hanzo sigue a lo suyo, 11 bajas, 4 muertes, 9 asistencias. Vamos a ver, pam, 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 está buscando presas, intenta cazar por aquí. Lo insta-delete, lo insta-deletean. Bueno, tiene la ultimate cada nada, así que no le importa. 5 segundos, de hecho ya tiene la ultimate de 5 segundos, así que bueno. Le tocará presionar al Hanzo, aunque le vendría bien pillar algo de... Bueno, acaba de pillar ya con la última y se va a lanzar de todas, todas. Le va a intentar pillar en el lateral, a punto de pillar a ese Cecilio, al menos meterle presión. Se vuelve al cuerpo original, le saca o les baitea habilidades. Ojito, Leslie, que no se puede morir, eso sería liada absoluta. Están reventando torres los minions por el resto de carriles, a punto de pillar a la Edith. Tira el flicker para no morirse, podría fulminar por este lado al Martis, que se ha metido hasta la cocina, le acaba de no capear. Vamos a ver si es suficiente. Se lanza con todo, a punto de morirse incluso. Ah, bueno, iban a buscar al Hanzo, creo, a su cuerpo original, pero bueno, se muere finalmente el Martis. Y nada, a seguir recuperando vida. Encima con el Hanzo tiene el casco guardián, pues sí, se recupera solo desde su casa. Bien, Valhanzo va buscando alguna cazadita, va a ir a por el Cecilio, le pega con la primera, lo mata finalmente, racha de asesinatos. Y eso sí, se muere su cuerpo, pero no el original, que es el que importa. Acaban de pillar al Hayabusa, pero meten el Bouncing Ball todavía, perro, si no se va. Bueno, la Leslie está rápida, le pega un disparo que lo manda directamente a Narnia. El Kufra, que podría intentar, sí, acaba de pillar a la Edith, es buena. Aunque eso sí, salte del Nexo rápido, que si no te mueres también. Se mete con toda la ultimate, bueno, con toda la ultimate del Hanzo. Podrían intentar finiquitar ahora, no está el Cecilio, no está el Hayabusa. Solamente tendrías, entre comillas, comillas, al Clint y a la Edith para limpiar rápidamente la zona. Y vamos a ver si intentan finiquitar ya. Va a tirar la última y se muere la Edith. Va a aparecer el todopoderoso Hanzo modalidad última y golpeando con todo ese Hanzo tanque a punto de matar al Clint. Podrían intentar terminar, no, 4 segundos para el Cecilion, 2-1. Corran, perros, porque ese Cecilion viene muy cabreado. Y como le metan ahí, ¡ojo, se muere el...! ¡Madre mía! ¡Martis, Martis, te pudo el hambre, perro! ¡Te pudo el hambre, Martis! Tenías que haberte echado atrás, perrón. ¡Te pudo el hambre! Bueno, vamos a ver el Hanzo, que, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se ha puesto delante suyo y se ha ido. Bueno, nada más, chicos. Vamos a ver, hostia, festival para Cecilion con esa wave. Bueno, buf, varita de la reina de hielo y varita brillante. Dios, ¿se puede jugar Cecilion de una manera más asquerosa que lo que está haciendo ese Cecilion? Dios, te pega un one shotazo y te ralentiza hasta la existencia, tú. Te ralentiza hasta en el mundo real, te ralentiza, no me jodas. Bueno, acaban de matar al Valir, lo cual es un problema. Y no es un problema pequeño, es un problema grande. Va a intentar cazar ahí al Cecilion. Ahí yo no iniciaría, yo me largaría de la zona. Ya ahí ya tienes que dejar que inicien ellos. Ojito, se podría morir. Espérate, que se mete en medio de turros. Termina matando a la Edith. Va a buscar las cosquillas al Cecilio, pero le va a meter tremendo one shotazo. No va a poder ni jugar. Pero la Leslie, que también está pegando fulísimamente por el otro lado, se va a tirar. Uy, casi pilla el cuerpo original. No, le había tirado la ultimate justo antes. Espérate, que acaban de cazar. Mata finalmente al Hayabusa. Mata finalmente al Hayabusa y no sé por qué se ha ido el sonido del juego. Bueno, me pasa muchas veces que estoy jugando y se me va el sonido del...
Y se me va el sonido del propio juego. No sé si a vosotros os pasa, que se os buguea a veces el sonido del propio juego. Pues bueno, a mí se me ha bugueado, me pasa muchas veces. Me pasa, de hecho, casi todos los días. Bueno, terminan reventando por aquí al Lord. Vamos a ver si continúan la cazada. Le va a intentar entrar por el lateral. Podría venir, le bien pillarle por el lateral al Ceci. Bueno, le fuerzan ahí tirar un par de habilidades, baiteárselas. Vuelve ahí a su zona de confort el Hayabusa, que va a tener el Hayabusa, digo, joder, el Hanzo, que va a tener la última de, ¿cuánto? 3 segundos, en definitiva. Eso sí, tiene que ser el asedio final, aunque tienen al Cecilion, tienen al Clean para poder limpiar, se tienen que tirar de todas, todas, se tira la espalda, buenísima por parte del Hanzo, que les consigue ganar bastante tiempo. Se quedan bastante tocados, pueden intentar finiquitar, ya veremos. Ya veremos, pues no, no pueden finiquitar. Le pega, vale, buenísima la Leslie, que le ha rechazado. Perfecto, pero la acaba de pillar el Cecilio. Le fulmina a la Leslie porque la había pillado con las garras. Va a volver de nuevo al ataque el Hanzo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Se tiene que echar atrás, se tiene que ir al cuerpo original. Y esto que, hostia, liada por parte, liada por parte, liada por parte del Kufra. Ay, Kufra, tremenda liada te marcaste, papá. Tremenda liada te marcaste, papá. Tremenda liada te marcaste. Pues bueno, nada más, se traga el bufo azul y esto que tiene pinta de que va para rato. Tiene pinta de que va para rato. Espérate, le estaban esperando por si se intentaba meter el Martis. Le estaban ya esperando con todo el set al completo. Y bueno, de momento 22 minutos que llevamos de partida. 70.000 de oro que tiene el equipo azul. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? 70.000 de oro que tienen, Dios. Bueno, nada más, ha revisado un poquito lo que hay más allá. Y nada, 35-25. Esto que, no sé, pero me da la sensación de que se le complica mucho al equipo azul por minutos. Hostia, ¿qué le pasa a Leslie? A Leslie le falta un ítem, ¿qué me estás contando? ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha vendido y no tenía oro suficiente? No me jodas, ¿qué ha hecho esa pendejeada? Bueno, se va a meter con todo, quiere intentar reventar. Ojito que podría matar al Martis, de hecho casi lo mata. Vamos a ver si puede, a menos que tenga ¡wow! Lo consigue por la mínima. Lo consigue por la mínima y además tenía el flicker para escapar. La ha salido perfecta, aunque espérate que va a aparecer el Hayabusa para intentar reventarlo. Le va a tirar la ultimate y se va a mezclar un poco. Espérate, le va a ganar tiempo. El compañero le podría tirar ahí una segunda y una primera para intentar quitarle aunque sea la inmortalidad. Se vuelve rápidamente y consiguen, eso sí, la kill sobre el Martis. Muy relevante. ¡Hostia, hostia, hostia! Leslie, te pillaron paseando mal. Leslie, te pillaron con el carrito del helado, brother. Te pillaron con el carrito del helado. Pues bueno, se vende el casco guardián, se pilla el rugido maléfico. Que la verdad, para este matchup ya falta le hace. O sea, el rugido maléfico, sí o sí. De hecho, se ha empezado a notar ahora la diferencia. Va a pillar el rugido maléfico. Ojito que podría. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el Kufra! ¡Kufra, hijo mío! ¿Pero cómo me ha fallado eso? ¡Kufra, hijo mío! ¿Pero cómo me ha fallado eso? Espérate, que el Hayabusa está metiendo presión. Justo aquí en medio va a sacarle la torreta inhibidora. Va a aparecer el Valir, va a aparecer el Valir, va a aparecer el Valir. Les roba, les revientan la torre. Y esto además que al morirse el Exvor va a ser... Sí, efectivamente, va a ser Lord para el equipo rojo. Y se les va a complicar mucho la cosa. No llega ni de coña, no llega ni de coña. Es que no llega, no llegaba. No llegaba ni de coña, lo intenta por ahí con todo el Hanzo. Y esto que podría ser la remontada definitiva. Esto que podría ser la remontada definitiva. Ay, Kufra, si hubieras pillado la edita, y hubiera cambiado tanto la cosa. Ojo, se le va a tirar con todo, no le permite, le están bloqueando de... Madre mía. Le bloquean todo para que no pueda tirarle el zoneo a la edith y la mate. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando. Le va a meter aquí toda la zona. ¡Ojo! Esta sí es buena. Es buena la entrada del Malir. Es del Malir del Kufra. Es muy buena la entrada del Kufra. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Le ha costado! A punto de sacarle la inmortalidad. Pero no le ha llegado el timing. Le ha faltado, de hecho, un segundito para quitarle la inmortalidad al Hayabusa. Bueno, el equipo azul que parece que va a poder aguantar. El buff azul que se lo va a robar. Mira lo que pega ya el Cecilion. Mira lo que pega ya el Cecilion, papá. Mira lo que pega ya el Cecilion. Uy, cuidado, cuidado. Hostia, se lo ha robado. ¡No, no, no, no! Espérate que acaba. Sí, se lo ha robado, se lo ha robado. ¡Pero lo termina matando! Se marca un imparable el Hanzo. Y esto que sigue. 14 kills, 4 bajas, 13 asistencias.
Y bueno, vamos a ver cómo prosigue esto, pero está siendo la partida de las más largas de los top globales nunca vista, ¿eh? Está siendo una de las partidas más largas, estamos con una tensión increíble, o sea, parece una partida de nivel profesional esto. Tremenda locura, ¿no? Bueno, sí, yo creo, a ver, mientras la Leslie no la líe con un passing de esos de mierda, yo creo que no debería tener problema. Nah, vete, que no haces nada. Vete ahí ya, que no haces nada, compañero. Vete ahí ya, que no haces nada, compañero, que te van a matar. Bueno, se traga el creep. Al menos ya a estas alturas de partida le es mucho más fácil acumular los puntos de ira, lo que sea. Se va a tirar hacia adelante, aunque va a aparecer con bastante delay. No creo que llegue a hacer nada de nada. Nada, le mete un poco de daño ahí a Ledith y poquito, sin más. Pues nada, va a aparecer el Lord en 47, 46, 45 segundos, que ya debería ser lo definitivo. Ojito, quieren pegarle con todo. Le explotan la cara al Hayabusa, le pega un disparo. La hostia, madre mía, las primeras habilidades del Kufra. Bueno, buenísima por parte del Hanzo, que termina reventando a Ledith. Pero hijo mío, Kufra, hay algunas entradas que son God, como la de antes. Pero hijo mío, Kufra, hay algunas entradas con la primera que, colega, me da la sensación de que vas un poco drinking, colega. Es que lo tienes al lado, es que lo tienes al lado, tienes al lado al enemigo. O sea, ¿cómo te vas a un palmo de metro para el otro lado? No lo sé. Bueno, los del equipo rojo se quedan metidos en base, literalmente. Vais a por el bufo rojo, ojito el Martis, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí, Martis, hijo mío? ¿Qué haces ahí, Martis? ¿Qué haces ahí, Martis? ¿Qué haces ahí, compañero? ¿Pero qué haces, Martis? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, Martis? Pues nada, le pega un tiro y lo vuela directamente. Le pega un disparo y lo vuela directamente. Pero Martis, compañero, ¿pero qué hacías ahí? ¿Qué pasa? ¿Te ha llamado tu mamá para comer tamales y te quieres perder la partida a propósito? ¿Ya? ¿Y terminar ya o qué pasa? Aunque tiene pinta de eso. El Hayabusa está un poco a tomar por culo. No creo que pueda pelear este Lord. A ver, bueno, hostia, se ha gastado. Sí, va a intentar un backdoor, pero no puedes un backdoor, cabrón, si tienes la wave delante. ¿Cómo vas a hacer un backdoor? Ay. Se ha puesto nervioso el Hayabusa. Es que se ha gastado la retri para intentar terminar con el tanqueta rápido e intentar hacer un backdoor o algo así. Pero claro, yo creo que no ha calculado que tenía esta wave delante, ¿no? Yo creo que eso no lo ha calculado. Pues bueno, vamos a ver. Va a llegar el Lord mejorado. El Martis está muerto, aunque debería de estar para el momento en el que llegue el Lord. Debería de estar, quiero decir. Y pues nada, vamos a ver. ¡Hostia! El triple filo desesperante se ha sacado la Leslie. Ahora cada disparo que pegue te manda un saludo directo al Valhalla, ¿no? Bueno, vamos a ver. El Exborg que está por aquí limpiando. Ok, perfecto. Tienen que impactar con la wave de abajo y la del medio al mismo tiempo. Aunque la del medio, bueno, creo que la va a reventar el Cecilio en breves. Ojito que tira la ultimate. El poderosísimo Hanzo, el que te mata al Ganso, pero no llega a hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada el Hanzo. De hecho, en cuanto aparece, lo vuelan. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Kufra? Pero hijo mío, ¿pero qué acabas de hacer? Bueno, ojo, puede haber pillado por aquí al Valir. Aunque bueno, el Valir también va como que medio tanque, ¿no? Tiene pinta, porque tiene una Atenea y una inmortalidad. Se mete detrás, intenta buscarle las cosquillas al otro. Se tienen que echar atrás, cuidadito. Ahora sí que sí, podrían impactar para golpear con todo al Nexo. Podría ser el momento perfecto para ello. Pero no, no, limpian extremadamente rápido los chicos del equipo azul. Está detrás la Leslie recuperando vida porque estaba muy tutucada. Ojito que va a intentar matar al Clean, de hecho casi lo consigue. Y bueno, va a tener la última y dentro de unos cuantos segundos de nuevo. Y no sé si con un próximo asedio quizás puedan intentar acabar, pero es que es muy complicado. Madre mía, ojito Kufra. Vamos a ver, ya tiene el Exborg la última. Y ojito que la mete muy bien, perfecta por parte del Hanzo. Termina matando a la Edith debajo. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, el Kufra! Pero tío, pero si tienes un golpe de vida, ¿pero para qué te tiras? ¡Ay, está pendejo este Kufra! Está pendejísimo el Kufra. A ver, ya no tiene la Edith para aguantar, espérate. Se puede meter con todo, le puede pegar al Nexo y terminar. ¡Termina el Hanzo! ¡Se marcó tremenda partida el Hanzo! ¡Absoluto god de la partida! ¡Hostia! Armadura del crepúsculo en Exborg, me acabo de dar cuenta ahora. Pues nada, chicos, GG para Hanzo medio tanque. Y nada, pasamos al próximo, vamos a ello. Muy buenas a todos, socios.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega el señor Don Ganzo Top Global en esta Season 28. Y además que sé que es uno de los que más os gusta, que es el señor Hanzo, Hanzo Ganzo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La enganchada! ¡Pueden haber matado! ¡Lo terminan matando! ¡Primera sangre para los chicos del equipo! ¡Ojito! ¡La segunda para ese poderosísimo Hanzo! ¡Hanzo, Hanzo, Hanzo! ¡Que te jala el ganso! Y se termina muriendo por los tiros de la torre. Pues bueno, chicos, kills para ambos lados, ¿no? Un poquito, ¿no? Podríamos decir. Pues nada, chicos, Hanzo, el que te jala el ganso, termina sacando al menos la primera kill, que al menos escalado te va a dar. Y bueno, vamos a ver cómo le funciona, eso sí. Tiene buena suerte porque se va a encontrar, o sea, juega contra un Granger y contra un Nathan. Uf, le viene de putísima madre. No os imagináis lo bien que le viene al Hanzo el matchup enemigo. O sea, le viene muy bien la composición que lleva, la verdad. Bueno, vamos a ver. Tira la última y se va a meter con todo. Le quiere reventar y hacer daño al Granger, que al final no lo consigue. Ahora se va a intentar desviar por el Militar. Se le pega con todo el Julian, le podría matar. Se termina yendo al otro lado, le terminan matando. Y bueno, le terminan quitando la tortuga y matándolo porque no había nadie para acompañar ahí. El Kaya tenía la última clavada lista para que no pudiera tirar la retribución. Y termina siendo una kill para cada equipo, además de la tortuga para el equipo rojo. Por lo cual, chicos, eso termina siendo, sí, efectivamente, tortuga para los chicos del equipo rojo, además de una kill. Bueno, vamos a ver, y muchos dirán, Black, ¿por qué has tirado la ultimate por la cara? Chicos, no es por la cara, es porque cuando tú tiras la ultimate acumulas, joder, no sería barra de ira en concreto, creo que sería más, mejor dicho, barra de sangre era, ¿no? ¿La de Hanzo era sangre o era ira? Si alguien lo sabe, que me lo deje abajo en los comentarios. Pero bueno, nada más de momento el Hanzo, que lo ha tenido, parece que lo tiene bastante complicado, al menos en este inicio. Y joder, la verdad es que le ha salido a pedir de boca esa... Ah, que he bloqueado, yo no he bloqueado nada. Bueno, espérate, hostia, acaban de matar al Valir. Se quiere tirar con todo, quiere reventar al Militar. Le hace mucho daño, le mete ahí el relojito, le terminan pillando. Se vuelve atrás antes de que palme y de que se vaya su cuerpo directo para allá. Y bueno, ojito, acaba de morirse el Nathan en la otra línea. Se traga el bufito azul, aunque lo va a tener que digerir durante un ratito. Y nada, a escalar Hanzo, que si no, no vas a golpear con tu ganso. Tira la ultimate, va a irse directamente al arbusto. Julian, que le intenta hacer la jugada. Le acaba de enganchar con el stun, podría matarle el Hanzo. Termina matándolo, kill para el gansito. Puede seguir golpeando. El Granger pega muy fuerte. Es el que más oro lleva del equipo enemigo, así que mucho cuidadito con él, que de hecho lleva 3,7k y el Hanzo 3,1k de oro. Bien, en cuanto a kills van muy igualados, en cuanto a oro realmente también van bastante igualados. Y de momento me está gustando mucho cómo está jugando ese Lapu. ¡Hostia! Reventada que le acaba de pegar. Reventada que le acaba de pegar aquí el colega. Reventada que acaba de pegar, eso sí, tienes que tirar la ultimate ya. Tira la ultimate ya, tienes que tirar la ultimate ya. No va a llegar a tiempo, es tortuga para los chicos del equipo azul, aunque podría seguir reventando. Buenísima la jugada por parte del Lapu, intenta seguir por aquí el señor Hanzo. Le terminan matando en su cuerpo espectral, que no implica que vaya a morir él. Y esto que termina siendo, pues, no sé, jugada favorable para el equipo azul. Sí, porque de hecho acaban de superar en oro a los chicos del equipo rojo, a pesar de que estos han llevado la tortuga. Bueno, espérate, que quiere atacar con todo. Intenta pegarle a Julian, tira la zona detrás. Termina siendo one shotado por parte del Brody. Termina sacando kill finalmente el Hanzo. Y esa que se lleva, aquí se queda stuneado. Pero dice, mira, me quedo stuneado, es lo weado, lo que tú quieras, pero a mí no me importa. He sacado mi kill, me he comido a mi presa, así que puedo seguir. Bueno, 3 bajas, 2 muertes, 2 asistencias el señor Hanzo, que podría intentar robar. De hecho, sí, se acaba de tragar al buff azul. Le tira la retribución para que no le pueda seguir. ¿Se ha llevado el buff azul? No, no se lo ha llevado. Se lo ha terminado llevando el Granger. Joder, yo pensaba que se lo había tragado con la primera, pero no. Bueno, aquí se va a hacer al buff azul. Ojito, que están en teamfight. Tira la última y va a llegar el señor Hanzo. Podría matar al Kaya, aunque finalmente se lo lleva ese Valir. Vamos a ver si consigue matar al Granger. La kill es finalmente para
El Lápula Pumpa Lumpa, que se lleva una doble kill, quiere intentar matar al Julian, al menos dejarlo con bastante poca vida. Lo consigue y sigue a lo suyo. Joder, madre mía, qué por culo está dando Ganso. Ganso. Y eso que no tiene todavía la guadaña de corrosión y el bastón dorado. Que cuando tenga guadaña de corrosión y bastón dorado, ahí sí que va a ser un auténtico dolor de cabeza real, ¿vale? Bueno, se mete por aquí, va a intentar, no sé, tampoco puede hacer mucho ahí. ¿Cada cuánto tiene? Ah, vale, 12 segundos. Le falta para la próxima, para tener la última de nuevo, ¿no? Así que nada, a seguir farmeando, bueno, a seguir acumulando puntos de rabia, de ira, de sangre, de lo que quiera. Y a partir de ahí, pues, a ver qué sucede. Mira, ya tiene la guadaña de corrosión. ¡Ojo! Puede ir a por el granjero. ¡Le pilla perfecto el relojito del Diggy! Pero justo le mete la segunda al Nathan. Se ha salvado por la segunda de Nathan, que lo sepáis. Se ha salvado literalmente, literalmente por la segunda de Nathan. O sea, literalmente se ha salvado por la segunda de Nathan. Si no, ni de coña. Bueno, esto es lore directamente para el equipo azul. El Granger no puede acudir porque no tiene vida para poder pelear esto. Espérate que se da la vuelta. Le podría enganchar. Realmente la quieres para el Valir. Tira el zoneo por ahí para intentar sacar kill sobre el Militar. Pero no, se lo lleva el compañero de equipo. Así que bueno, tenemos un Hanzo de utilidad, chicos. Este Hanzo no mata, es vegano. Es un Hanzo vegano. Nah, broma. De hecho es que está basado sobre todo en DPS. Así que tampoco, hasta que no consiga, creo que algún ítem más, ya tirando para algún rugido maléfico, no creo que pueda meter un one shot duro, ¿vale? Pero está sobre todo basado, esta clase de ganso, joder, ya le va a que voy a llevar ganso. Esta clase de ganso está basado sobre todo en DPS, en daño por segundo, no en daño, no en burst damage, pero bueno. En fin, vamos a ver el lore que está por aquí aplicando arriba. Se pega con todo el Lapu. ¡Madre mía! ¡Lapu contra 4! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya la que se ha marcado! Espérate, puede tirarse sobre el Militar. ¡Tira la zona! ¡Lo podría matar! ¡Le pega la primera! ¡Le meten con todo para reventarlo y evitar que pueda seguir haciendo de las suyas! Esa torre debería de caer. Cae finalmente a manos del lore. Y nada, eso que se van a llevar es al tier 2. Y ahora sí que sí, les toca hacer ositos, robar jungla, dar rotaciones, volteretas, no lo sé, de todo. Ojo, se puede tirar por el Kaya. Pues no, lo único que va a hacer creo que va a ser limpiar un poco, hacer algo de daño al Nathan y echarse atrás. Eso sí, cuidado con el Granger, que en el 1-1 te pega unos bolanchos y te mata, Ganso. Bueno, acaba de matar el pollo por ahí al Militar, buenísima. La torre que la terminan reventando la tier 2, le va a pegar aquí, da igual que le estén viendo. Se va a sacar la tier 2. Y nada, mucho cuidado con ese. ¡Ojo! Que va con todo hacia adelante el Hanzo, que casi mata al Nathan. Y por eso lo estaba diciendo antes. Sí, el Nathan es muy bueno para lane. Sí, es muy bueno para lane. El problema es que vas a tener a un Hanzo que te pega desde su casa y que te burstea de verdad, ¿no? Bueno, tira la. ¡Hostia! Muy bien hecho por parte del Brody. De hecho, les llega a bajar. Les llega a meter una o dos marcas más. Y la jugada que ha hecho el Brody termina siendo un outplay de dos kills. Perfecto. Pues bueno, nada más, el señor Ganso va a seguir con las suyas. Ya tiene al máximo su barra de ira, de rabia, de sangre, de lo que sea. Tiene ya el bastón dorado, así que ahora sí que va a poder estaquear mucho más duro. Y a ver qué sucede. Venga, dale, pim, pam. El Granger está aquí, hostia, le está esperando. Le venga, tiene que meterle el relojito, le mete por ahí. La zona perfecta, le está haciendo daño a todos, mira, ganso. Podría haber sacado la kill el ganso, pero finalmente se lleva el Valir. Cuidado con el Nathan, que se echa hacia atrás, se va a morir el Nathan por la explosión. Se muere, pero aquí también la saca Granger. Triple kill para el Valir. Vamos a ver dónde está el señor Hanzo. Ah, bueno, sí, acumulando más rabia todavía, aunque ya con la última creo que se la pone al 100. Y bueno, ha sido muy buena jugada por parte del equipo azul. Se va a ir a por quién, a por el granjero. Nah, no puede hacer nada. ¿Cuánto tiene? Pues 10 segundos para la última y de nuevo, tío. O sea que tiene la última y cada nada, literalmente. ¡Ojo! La lió el pollo. Se murió el pollito. El Nathan no lo tienen, aunque yo creo que, vaya, sin el Nathan igual te pueden venir a pelear esto, ¿sabes? Sin problema ninguno. En lo que no tienes es al Lapu Lapu. Entonces, de hecho lo están viendo ahora mismo, lo están viendo todos ahora mismo. Jugada demasiado arriesgada, podría tirar la ultimate ahora. Vamos a ver quién lo saca. ¡Lo termina sacando el Ganso! ¡Lo roba el Ganso! ¡Perfecto! Y se va a largar además, se larga de la zona.
¡Ojito al asesinato del Valir, que es mortal! ¡Se podría morir! ¡Madre mía, lo que está pegando! ¡Lo que está pegando! ¡Lo que está pegando el Granger! ¡Lo que está pegando el Granger! ¡Lo que está pegando el Granger! ¡Va a llegar el señor Ganso! Y termina sacando la kill finalmente el granjero. ¡Ojito! Le puede pillar con el zoneo. ¡Le mete la primera! ¡Y termina siendo Ratchet de asesinatos para el señor Ganso! ¡Que no le pueden pillar! ¡Totalmente squeezy! Vaya quiebro se hace a lo Messi y no son capaces de engancharlo en ningún momento. 4 bajas, 2 muertes, 11 asistencias, 8500 de oro, un dolor de cabeza brutal que tiene que estar siendo para los chicos del equipo rojo. Tiene que estar siendo un auténtico dolor de cabeza. El Ganso que golpea, que golpea, que golpea, que golpea, se tiene que largar. Bueno, ha intentado, bueno, y casi de hecho consigue matar al Militar y... y apropiarse una kill más. Bueno, se tiene que echar atrás el pollo. Se termina muriendo el pollo. ¡Le mete un one shotazo! El Brody, que cómo va, tío. El Brody va 7-0. Dios, lo que hace el Brody. Bueno, tira la ultimate de nuevo. Puede ir a buscar aquí al Minsitar. Se sale fuera de la zona. Le mete ahora el dash. Termina reventando. Hace puré a ese Minsitar. Quiere seguir golpeando. Lo dejan ahí totalmente. Hostia, vaya, vaya hostia se ha llevado. De regalo con el espectro. Vaya hostia se ha llevado. Venga, a recuperar la rabia de nuevo, chaval. A recuperar la rabia. Y listo. Pues bueno, vuelve a tirar la ultimate. Va a ir a por el pollo. El pollo que hace de señuelo. El pollo hecho de carnada. Y termina siendo kill por el equipo azul. Podrían matar incluso al Kaya de nuevo. Termina siendo kill para el pollo. Joder, ¿el pollo qué va? ¿De daño mágico o qué? Para hacer tanto daño. Bueno, ahora sí que sí. ¡Hostia, la que le acaba de pegar al Granger! ¡La que le acaba de pegar al Granger! Y solamente ha sido en un par de hits la que le acaba de pegar. ¡Ay, Dios mío! Ah, pues el pollo no va a daño, tú. Bueno, a ver, más o menos. Lleva tiempo jugado, lleva el códice, que no son malos ítems, la verdad. No son malos ítems, o sea, es va full reducción de cooldown realmente el pollo. Le pueden matar, le pueden matar al Minsitar. Pues casi lo matan. Dios, Valir, vaya incordio está siendo el Valir, ¿eh? El Valir les tiene que estar dando un por culo espectacular. Aquí se podría tirar con todo. Le mete un poco de zoneo por aquí también para recargar rabia. Podría ir directamente a por el granjero o a por el Nathan. Se va a meter debajo del nexo. Gana tiempo, se puede morir el Militar. Se muere el Militar, vaya guanchotazos le están pegando, pero sí, se la está jugando mucho el equipo rojo. Se están metiendo demasiado. Están intentando forzar demasiado el nexo. Esto les puede salir mal, a punto de morirse el pollo. Casi se queda hecho un pollo del KFC. Va a meter la última y con todo va a llegar el Hanzo por aquí, metiendo de las suyas. Que podría matar a dos, incluso hasta tres. Podría, casi, consigue. Casi, consigue. Casi la doble kill por lo menos. Y de ahí podría haber escalado una tercera, pero no le ha dado tiempo. ¡Uah! Vaya tiro le acaba de pegar el Granger. Tú, espérate, que quiere seguir el Hanzo, que quiere seguir metiéndole zoneo del bueno. Quiere reventar el nexo. Está dando mucho por culo. Ay, 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 qué dolor de cabeza. Les está dando tira con todo el Militar, el zoneo. Terminan matando el Brody. Ojito, shutdown muy relevante. Shutdown muy relevante que se acaban de pillar. Espérate, que quiere ir a por el Julián. El Julián, el Julián, porque tiene el petrificar, que si no, uy, y se va rápido al cuerpo original, que si no le matan. Bueno, 6 bajas, 2 muertes, 15 asistencia. Hanzo se convierte ahora, eso sí que sí, en el jugador con más oro del equipo. Incluso, bueno, de la partida no. De la partida no, porque el Granger ese también, la verdad es que el Granger ese está jugando de puta madre. Está jugando de puta madre. Ojito, que puede reventar por aquí al poderosísimo, al poderosísimo Granger, pero no, le termina pegando un tiraco y lo mata. Se muere el Mitzi. Se muere el Mitzi, sí, se muere el Mitzi. Tiene incluso el flicker, vamos a ver si quien termina robando. Termina ganando el Lord finalmente el Granger, así que esta partida se podría alargar un poquito más. Aunque se han muerto 3 jugadores, pueden acosarle, de hecho son 5 contra 3. De hecho puede finiquitar ahora el equipo azul. Le van a pegar con todo, así. ¡Ah, está cazado, está cazado, está cazado! ¡Ay! Tiró la cachiporra. Finalmente se muere a manos del Lapu Lapu. ¿Y esto qué es? GG para el equipo azul, porque el Granger no va a poder hacerlo todo solo. No va a poder defender solo, eso está clarísimo. Para el nexo y se acabó. GG para el equipo azul, GG para el Hanzo, el que te agarra el ganso. Y pasamos al siguiente.